Thiago Silva, Alexandro William, Casemiro Arthur, Paquetá, Roberto Firmino y Gabriel Jesús. El equipo que dirige Adenor Bacchi, conocido como Chiche, el entrenador de la selección brasileña. Los capitanes Thiago Silva y Lionel Messi. El árbitro Matthew Cogner, nacido en Texas. Sí, señor. Se mudó a Nueva Zelanda a los 20 años y arbitra tanto la Liga Neozelandesa como la australiana. Argentina tiene a Andrade en la portería, Foyt, Otamendi, Pesela, Tagliafico, De Paul, Paredes, Lo Celso, Messi, Martínez y Lucas Ocampo. El equipo de Lionel Scaloni. Jaime le repasaba las formaciones como supuestamente se van a parar en el terreno de juego. Y estos son los suplentes. Fusato, Santos, Emerson, Marquinhos, Felipe, Lodi, Fabinho, Coutinho, Douglas Luiz, Richarlison, Rodrigo y Uti intentó jugar. Se viene la ventaja, la tiene Gabriel Jesús, está el primero, le pegó Andrada. Se quedó con la Liverpool, hay una buena barrida de Paredes. Insiste Brasil con Alexandro, llegaba a neutralizarlo Foyt. La saca en corto otra vez para Juan Foyt. Ocampos pisa la pelota, la perdió con Firmino, tocó hacia Teaba, Gabriel Jesús, cae en el área, penal, dice el árbitro. Penal marca el árbitro por una infracción de Cleandro Paredes contra Gabriel Jesús. Penal para Brasil en 9 minutos. Y el reclamo, tanto de Pesela como de Paredes, es a Foyt. Porque quien los expone a ellos y los deja en esa situación donde tienen que entrar de una forma incómoda con el riesgo del penal es esta acción de Foyt. Fíjense, este error de Foyt en la salida, este exceso de confianza, termina provocando que quede Paredes jugado y que después llegue Pesela también en una posición incómoda y que terminen cometiéndole el penal a Gabriel Jesús. Argentina bien. Ya caminamos el minuto 10 de la primera parte. Se puede poner en ventaja Brasil. El árbitro Matthew Conker que da la orden. Camina Gabriel Jesús. Le pegó afuera. Inexplicablemente le erró al arco, pero por medio metro mínimo. Esto sigue 0-0. Intentó con sutileza esperar que el arquero se la juegue hacia un costado. Definía el costado opuesto. Y en esa detención, donde toma la referencia de que Andrada ya se la había jugado al costado opuesto, pierde la referencia de dónde estaba el poste. Y termina abriendo el remate demasiado. Una de las acciones. La descarga de Lautaro es buena para Messi. Va Lionel. Entra al área, llegó al fondo, se tira Messi. El árbitro da penal. El árbitro da penal. No, son dos. Me parece que son 12 minutos en los que nos queda claro que el arbitraje de la Liga Neozelandesa no está a la velocidad de lo que están acostumbrados a jugar estos equipos, ¿no? Porque la acción de Messi es un forcejeo, es un hombro contra hombro. No hay acá por dónde pensar que existe un penal. Messi se tira porque sabe que el árbitro va a comprar. Totalmente. Y cuando uno compara esta con la anterior de Ocampo, dice, la una es, la otra no es. Pero al revés de lo que acaba de sancionar el árbitro. Es cierto que lo toca. El contacto inicial es un hombro contra hombro. Y eso es lo que tiene que jugar el árbitro. De ninguna manera había penal. Bueno, le va a pegar Messi. El duelo con Alisson. Ya tuvo la posibilidad desde los 11 metros. Gabriel Jesús no pudo. Va Messi ahora. Le pegó Alisson. Messi, gol. Argentina, lo hizo Lionel Messi después de que Alisson tapara un penal espantosamente ejecutado. Tuvo la fortuna el 10 de que le quedó la pelota cómoda para acariciarla hacia el otro lado. Gana Argentina 1-0. Y termina siendo gol porque Messi le pega mal, por más contradictorio que suene. El arquero nunca va a atajar un penal pensando que el atacante lo va a ejecutar mal. Por eso la pelota le queda cercana a la muñeca en el antebrazo a Alisson y no tiene control de ese rebote. Provoca que vaya en dirección de Messi y después el argentino termine marcando el primer tanto de este partido. Tenemos 2 penales en 11 minutos. 2 penales cerrados en 11 minutos. Este no es un gol.
se muestra por el eje del terreno Paquetá, la recibió por la izquierda William, que quiere ganar al fondo, mete el centro de la muerte, buscaba girar Firmino, le pegó Paquetá, el zurdazo que termina abierto, ahí se lo comía Pezzella, la tiene Ocampos, se la dejaron a De Paul, la pide Lautaro, vino cruzado, Militão lo dejó corta, gol de Messi, le pegó, se desvía la pelota, Militão y va al córner, tiro de esquina y es de Argentina. Pasa desapercibido porque son momentos puntuales, pero esa capacidad de anticipo de Pezzella, rompiendo línea y recuperando en mitad de campo, le da libertad a su mediocampo y toma a Brasil a contrapié constantemente. Esta acción parte de esa situación. Pezzella recuperando cerca del círculo central. Llegará el tiro de esquina desde el sector en el área, pero no tiene un punto de referencia claro. Y Arthur, que intenta avanzar, la pisa muy bien allí Firmino para Paquetá, reclaman una posición adelantada que no existía, le pegó Danilo, quiso sorprender a Andrada, por poco Brasil no consigue la igualdad, enorme remate del lateral derecho. Se había posicionado Andrada a esperar un centro cuando apareció el lateral de la Juventus, una posición muy larga de Brasil, la posición más larga que hemos tenido en el partido. Y termina yendo de un lado a otro, para ver si ahí aparecía una pequeña grieta, que terminan encontrándola, con Danilo como no programado. Todo esto en una ruptura que genera Arthur. Depende mucho de lo que pueda generar Casemiro y Arthur para que pueda sorprender Brasil. El bote le queda a Messi, va Messi, gol de Lautaro. Si la toca, gol de Lautaro, le pegó Messi, tapó a Alisson. Se queda con la pelota el arquero brasileño. La tiene Martínez, la jugó para Messi, cierra Militão, le cayó a Cunha, al centro, al medio, sale rebotado, la saca Militão, la baja muy bien Firmino, corta Foy, descargó con Ocampos, fue al fondo, el centro, le pegó finalmente, y el remate que se pierde alto. Ahí la pisa Coutinho, levanta la vista, jugó en retroceso para Danilo, que le pega de zurda, la acompañaba con la vista Andrada. Ahí saque de arco que va a tener que hacer el número 23 de Argentina para el albiceleste. Esta es la acción, le queda incómodo el centro. En ese último pase o autopase, o en ese último control, y por eso saca el remate tan potente buscando sorprender a Alisson. Hinchas. Bueno, le va a pegar Messi en el tiro libre. De ahí al arco. Dio la orden el árbitro Matthew Kongler. Le pegó Messi. Tiro de esquina y es de Argentina. Recuerden que Messi le marcó a Alisson en aquel partido en Camp Nou, que prácticamente le daba la final al Barcelona, y después Alisson le sacó una pelota similar en la clasificación de Liverpool a la final de la Champions. Alisson intuye porque da el pasito antes. Dame la atención si busca el arco directamente. Hizo sonar el silbato el árbitro. Respira Messi. Le pegó Alisson sin inconvenientes.